Desde hace mucho tiempo, Marte es objeto de teorías y especulaciones que giran al tema de que el planeta pueda tener vida o no. Pero no por nada en el mundo del entretenimiento, se hace tanta referencia a la supuesta raza marciana existente. No obstante, ya se tiene cierta certeza de que Marte sí pudo ser un planeta con las mismas esperanzas de vida que la del nuestro. Dicho motivo es suficiente para impulsar a las misiones espaciales para su exploración, como a su vez distintos proyectos de colonizar dicho planeta. Desde el 2011, existe un plan especial para poder cumplir una de las metas con más incertidumbre con el tema del planeta rojo, y esa consiste en saber si algún día podremos pisar la superficie del planeta, y lo que es aún más importante, saber si podremos hacer que pueda convertirse en otro hogar para nosotros. El nombre del plano en este caso, proyecto, recibe el nombre de Mars One. La misión de este proyecto consiste en enviar por primera vez en la historia astronautas preparados para poder ir a Marte. Los candidatos para ser los astronautas elegidos, fueron convocados mediante una propuesta de la organización a distintos países del mundo, mediante una inscripción por parte de la misma. De las miles de personas que quisieron formar parte de la propuesta, solo 4 fueron elegidos para pisar la superficie marciana. Seguidamente en el año 2033 se enviaría al segundo grupo para que llegue al siguiente año, siendo que en el 2040 haya un total de 20 humanos en Marte. Los trajes con los cuales empezarán su vida en Marte, fueron aprobados en el 2013 y posteriormente lanzada la información del diseño en el 2015 para el público. Dicho traje va a estar diseñado para poder adaptarse a las distintas tareas que los colonos tengan que hacer, además para recalcar de forma paralela, se va a hacer un show de televisión de la vida de ellos en el planeta rojo. Antes de enviar a los futuros colonos, en el 2024 se lanzará unos satélites de comunicaciones. Uno de ellos orbitará a la Tierra mientras que el otro lo hará con Marte, de esta forma cuando ellos coincidan, se podrá enviar la información recolectada de forma eficaz, aunque es posible que se necesite de un tercer satélite para evitar algunos inconvenientes. Posteriormente desde 2026 hasta el 2030, se lanzarán vehículos de exploración a Marte para los estudios y preparación de la llegada de los primeros colonos terrestres en el planeta. No obstante, la creación de este proyecto y posterior ejecución lleva sus altos riesgos. Muchos medios han criticado la falta de tomar en serio el presupuesto de este proyecto en curso, siendo de 6.000 millones de dólares en su momento algo criticado, además de tomarse como una estafa la participación de los donantes solo para que las mentes maestras terminen lucrándose. Otros critican la falta de preparación y planificación del proyecto debido a los grandes riesgos que supone su ejecución, ya sea pérdidas millonarias de dinero, gran requerimiento de recursos, como a su vez la inquietante de poder asegurar la supervivencia de los tripulantes al momento de llegar a Marte. Lo cierto es que sí se están poniendo muchas cosas en juego con este proyecto, pero por más que se intente evitar los riesgos ante algo que se hace por primera vez, estos siempre estarán ahí presentes debido a la incertidumbre de poder cumplir la meta deseada. Por ende, el ser humano ya ha fijado su objetivo a Marte, y hoy en la actualidad se encuentra a muy poco camino de poder pisar el suelo marciano. Obviamente hablamos de algo grande, pero no de algo descabellado, sino de una posibilidad en la cual se pueda estudiar a Marte de una forma más eficaz, y brindarle más aportes a los estudios científicos de ese planeta.
existen riesgos, y las organizaciones detrás de la Mars One deben de prepararse para cualquier inconveniente, cosa que evidentemente se ha estado haciendo, ya que el plan de enviar a los humanos era para el 2023. La humanidad está ante un paso grande tanto a nivel científico, como tecnológico, y también frente a la realización de un sueño que parecía imposible para la época de nuestros ancestros. ¿Pero qué opinas tú de este proyecto? Puedes expresar tus ideas en los comentarios. Si el video te gustó, puedes darle me gusta y compartirlo. Y si quieres estar más atento a contenido como este, te invito a que te suscribas. Nos veremos en el siguiente video, hasta pronto.